Hoy nosotros vamos a ejecutar cuatro obras de manera simultánea que viene del 5% de los fondos mineros y que los representa en este caso los hermanos representantes de FOMISAR aquí con nosotros. Aquí tenemos el cheque que le vamos a entregar a ustedes para la calle Duarte de 610.219.66. Aquí le estamos entregando para el barrio La Altagracia, 525.998.44. Aquí le seguimos entregando 449.257.05 para la calle Francisco de Rosario. Y tenemos la otra cantidad de dinero de 2.273.044.49 para San Miguel. Ustedes saben que el 5% viene de la explotación minera. Estamos aquí en esta tarde inaugurando lo que es nuestra casa municipal. Gracias a Dios, a nuestro presidente Danilo Medina Sánchez, a nuestro presidente de FOMISAR, el doctor con César Hernández, este sueño se ha hecho realidad. Esto se llama desarrollo rural, esto se llama progreso, esto es fruto del 5% que le corresponde a la provincia de Sánchez Ramírez. El 5% está haciendo su función, está llegando a la provincia de Sánchez Ramírez. El 5% es producto de la explotación minera, de recursos naturales no renovables que se deben de convertir en productos renovables, porque cuando las mineras se van, no queda nada. Pero aquí en Caballero sí va a quedar mucho y por muchos años.
además, lo que quiero significar es que el dinero que le corresponde a ustedes como comunitarios se está administrando de forma transparente y se está administrando de manera muy bien. Un palacio municipal, un palacio del pueblo, un palacio que cambia el orgullo de ustedes, porque ustedes le daban vergüenza que lo visitaran en su palacio que tenían. El 5% está dando su fruto, está dando sus resultados, y ese es un beneficio para toda la provincia Sánchez Ramírez. Nosotros estamos siendo diferentes. Ya que se ha cumplido todo el procedimiento, entonces nosotros venimos a entregar los recursos y venimos directamente a entregarlos a la comunidad para que la comunidad sea testigo de que esos recursos se le están entregando, se le dice la cantidad y se le dice para qué. Hoy le estamos entregando nosotros a ustedes 2.710.700 pesos. 2 millones que venimos a traérselo aquí. Esos fondos los vamos a destinar a comprar un compactador de 9 toneladas cúbicas. Ese camión en un solo viaje se lleva el casco urbano. Realmente estamos agradecidos porque FOMISAR está haciendo las distribuciones como realmente han estado consignadas. Y creo que no hay motivo de queja cuando se cumple la cosa como deben cumplirse. El presidente de la República nos ha enseñado que hay que ir donde está la gente y ponerse en contacto con ellos. Y hoy nosotros estamos aquí donde vamos a construir un palacio que cuesta 4.458.000 pesos y donde nosotros vamos a aportar 4.125.000 pesos, y ustedes entonces tienen una obra que se están construyendo con el 5%. Hoy nos sentimos agradecidos de poder entregar a este ayuntamiento alrededor de 8.8 millones de pesos que van a permitir que se continúe avanzando y que siga viéndose la funcionabilidad de este ayuntamiento, que ha tenido un desempeño extraordinario, y que estos recursos de la explotación minera
han sido un soporte extraordinario, no solamente para el Ayuntamiento de Cotuí, sino también para cada uno de los ayuntamientos de la provincia Sánchez Ramírez, condiciones estas que nos han permitido a nosotros tener una provincia diferente. Estas son obras que se hacen con los recursos que llega a la provincia del 5% de la explotación minera, por lo tanto esos recursos están, lo que significa que las obras que se inicien con estos recursos pues no se paran hasta que se terminen, porque el FOMISAR tiene los recursos y tiene toda la disponibilidad, como hasta ahora lo ha hecho, de entregar estos recursos al municipio de Cotuí. Señores, nosotros sentimos una gran satisfacción y una gran emoción hoy nosotros poder dar este avance de esta obra que ha sido muy anhelada por la comunidad deportiva de La Mata. Le agradecemos a FOMISAE a través de los fondos mineros que hoy hacen su contribución con la primera parte de esta obra. Hacemos realidad la construcción de una funeraria municipal. Esta obra es fruto de los recursos mineros que recibimos de FOMISAR concerniente al 5% que administra magistralmente el doctor César Hernández. Con este gran edificio, con esta gran obra, ponemos en igualdad de condiciones a los más humildes a gozar del mismo privilegio que gozan aquellos que tienen recursos. La provincia Sánchez Ramírez ha tenido un cambio total. Hace 6 meses que vinimos aquí y esto era un lodo lleno de basura. Y hoy el Ayuntamiento de La Mata está entregando una obra de gran magnitud y que durará más allá de Miguel Martínez y de cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias. Esta representación a la entrada le cambia la cara a Fantino. Fantino se hace diferente. Fantino se pone más bello.
y estoy seguro que aquí se cambiarán las calles, se cambiarán los contenedores y todo eso va a llenar de orgullo permanentemente a los municipios de aquí, y eso representa un avance porque la mentalidad cambia. Nos sentimos satisfechos con la llegada de estos recursos, porque si no estuvieran llegando, las limitaciones fueran mayores. Y gracias a esos recursos, nosotros podemos construir obras como esta, como otras que hemos construido y como que vamos a seguir construyendo. Según lo que dice la ley. Entonces, este proceso de capacitación, bueno, pues nos favorece y nos fortalece. Realmente esto viene a fortalecer lo que es la marca local, la marca de los municipios. Hoy estuvimos trabajando el tema de la vocación territorial, que es un tema que es importante para identificar las potencialidades que tiene el territorio, ¿verdad? Que la gente a veces no la conoce, son potencialidades que ayudan a crear la marca del territorio, en este caso de los distritos municipales y de los municipios. Ya esta es la ubicación final de la circunvalación, que está llegando ya a la parte final también de esa construcción, que tiene de gran valor para el municipio de Fantino. Nosotros nos sentimos satisfechos porque es un paso más de avance para nuestro municipio, y gracias al gobierno central, que mínimamente cumple como el 5%, nosotros con eso estamos empujando, y gracias a Fumisar, que cumple con lo que le entrega la fiscalización, la regulación de esos recursos, eso nos permite a nosotros que nuestro municipio siga creciendo y avanzando. Le estamos haciendo entrega en este momento del 50% para la construcción del club de los caboríes del distrito municipal. Esta fue una de las primeras obras que usted habló cuando vino aquí a Fumisar, y gracias a Dios ya usted tiene la oportunidad de dar inicio. Pueden apreciar cuán se ha ido transformando, cómo ha ido cambiando esta comunidad. Pero claro está, si no hubiese sido por estos fondos que recibimos de aquí, del 5% de la dotación minera, no hubiese sido posible. Ahora vamos a entregar otro cheque a Fantino para la cancha municipal, el 50%, y al igual que como les decíamos, Ramón, esperamos que estas obras se concluyan en el menor tiempo posible, porque estos recursos están reservados para tales fines. Aquí le estamos haciendo entrega a la comisión que vino en representación del Consejo Estratégico de Desarrollo de la provincia Monseñor Noel, de 3.166.666.54, correspondiente al 10%, que según se están recibiendo en Fumisar, se le hace la distribución a la provincia Monseñor Noel. Así que aquí al director ejecutivo estamos haciendo la entrega de este cheque. Agradecemos este nuevo recibimiento y entrega de parte de ustedes, y les garantizamos
que esos recursos van directamente a la comunidad. Aquí le estamos entregando 1.008.800 pesos para continuar. La construcción del Palacio Distrital de Hernando Alonso. Nosotros le damos las gracias, doctor, y esperamos que cumplís lo que estamos prometiendo y no hacer caerlo más en ningún momento. Mil gracias a ustedes que dicen presente. Quiero que sepan que ese dinero va para lo que necesita mi pueblo y que todos y cada uno de ustedes